Ramón, Ramón Benítez. Ah, Benítez. ¿Sabe? Lo atiendo por curiosidad, nada más. Tengo poco tiempo. Dígame. Mire, justamente lo que venía a hablar con usted es algo que estuvimos evaluando con la comisión directiva del club. Y la verdad que es un plan muy motivador, queríamos compartirlo. ¿Qué dice Benítez? El hecho de San Lorenzo del Magro es cosa juzgada. ¿No lee los diarios usted? ¿Acaso no lee la revista El Gráfico? Hasta el mismísimo José María Muñoz habló con su presidente y le comunicó: el brigadier está muy enojado. ¿Entiende? Claro, justamente, por eso recurre usted, general. Me parece que no nos estamos entendiendo. Yo entiendo del lugar que me habla usted, pero yo cómo le digo a la gente que el club, la sede social, el estadio cierran. Eso a mí no me incumbe en lo más mínimo. ¿Sabe? A mí el fútbol me importa muy poco, por no decirle que me importa un carajo. Cuando asumimos el control operacional del país, vinimos a traer paz, prosperidad, orden, grandes transformaciones. ¿Entiende, Benítez? Lo que me pregunto es si tiene sentido abrir unas calles por ahí. ¿Pero qué dice, Benítez? Dígale a los suyos que voten y aprueben esto rápido, porque si no, no sé qué puede pasar. Y no se lo digo como una amenaza. Es una orden. Ya están presentados los planos, las ordenanzas, las calles se abren. Vamos a construir una escuela, un hospital, un centro municipal y un lugar de recreación. ¿Les gusta el Rosedal? Los bosques de Palermo, el corredor norte de la ciudad. Bueno, van a tener lo mismo. Se vienen grandes cambios, transformaciones. En el sur está el futuro. Ustedes se mudan. ¿Cómo es que le dicen a su estadio? El gasómetro. Ah. El gasómetro de Avenida La Plata. Viejo gasómetro, diría yo. ¿Qué se hace, Benítez, con las cosas viejas? Se las descarta, se las cambia por cosas nuevas. Por eso, dele paso al futuro, al porvenir. Son 70 años de historia. San Lorenzo no es un equipo de fútbol nada más. Ahí yo me crié con mi familia, hay miles, somos miles los que hacemos actividades. Deportivas no solamente, atletismo, natación, básquet. Ahí funciona un bálsamo para la comunidad. Somos personas que desarrollamos actividades culturales. Somos... ¿A dónde quiere llegar, Benítez? San Lorenzo... No terminé, señor. ¿Usted se imagina un lugar que pueda hacer un taller de teatro, pueda jugar al ajedrez y donde pueda elegir un libro y llevárselo a su casa? ¿A dónde quiere llegar? Hasta biblioteca tenemos. Nos tiran a la calle. Eso es lo que están haciendo. Arrancándonos el corazón y dándonos una patada en el... ¿Pero qué dice, Benítez? ¿Usted tiene hijos? ¿Tiene o no? Sí, tengo hijos. ¿Qué edades?
Le dije, ¿qué edades? Uno de 19 y otro de 22. ¿Qué hacen? Estudian. ¿Estudian? ¿Qué cosa los estudiantes? Siempre metidos en quilombos. Sus hijos no estarán en ninguna cosa rara, ¿no? Solamente estudian mis hijos. No están metidos en nada raro, señor. Yo los crié, me maté educándolos, llevándolos a un colegio y yéndolo a buscar, estando cerca con ellos. Qué bueno, Benítez. Me alegro por usted. ¿Sabe? Les están metiendo muchas cosas raras en la cabeza. Pero por otro lado, ¿cómo se les ocurre dejar entrar esas locas a las tribunas del club? A nosotros no nos gusta que digan cualquier cosa de nosotros. Están desesperadas, no encuentran a sus hijos, general. ¿Qué es un desaparecido, Benítez? ¿Eh? No tiene entidad. No está ni vivo ni muerto. Por tal motivo, no hay forma de clasificarlo. ¿Me quiere decir algo más? El baño. Quiero pasar al baño. Saliendo a la segunda puerta. No se demore. Permiso. Perdóname, viejo. Perdóname. Más tranquilo, Benítez. Sí, general. Me cae bien, Benítez. Usted defiende a su familia como yo a mi tropa. ¿Toma? Me refiero a si toma un whisky. Sí, por supuesto. Muy bien, Benítez. Se vienen cambios espectaculares. Este gobierno va a transformar la Argentina como no lo ha hecho nadie. Y para ustedes, tiene un futuro promisorio. Brindemos. Salud. Me disculpa, voy a hacer un llamado. Buenas noches, brigadier. Sí. Estamos puliendo los últimos detalles con Benítez. Sí, ya se retira él. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Benítez. Que le vaya muy bien. Buenas noches.